amigos y amigas, bienvenidos a Más de Una Milla, su tiempo de deportes, por aquí por Bonita Radio. Yo soy Rodrigo Otero Boico, su anfitrión. Estamos en vivo desde el estudio Guiguito Otero aquí en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Gracias por su sintonía y por estar ahí con nosotros. Carmen Erita Acevedo Betancourt terminó ahora mismo su intervención de las 11 de la mañana. En esto es lo último, con entrevista al alcalde de Villalba incluido. Así que si usted no la vio, no se preocupe, que aquí estamos en Facebook y todo nuestro contenido aquí está que perpetuado. También estamos en YouTube. Vaya a nuestro canal y suscríbase ahora mismo. Y de una vez le da la campanita ahí para que se entere de todo el contenido que nosotros tenemos todos los días para ustedes. También estamos en Twitter como Bonita-Radio y en Instagram como Bonita Radio. Búsquenos en todas esas plataformas. También nos puede ver. Nos puede ver, no, vuelvo y digo lo mismo, ay Dios mío. Nos puede escuchar a través de nuestro proyecto de podcast. Mírennos ahí, iVoox, Spotify y iTunes. Y mira, hashtag, pídeselo a Alexa, que Alexa te lo da. Siempre le dices a Alexa, por favor, Alexa, reproduce a Bonita Radio en Spotify. Y ella te dice, reproduciendo Bonita Radio. Y ahí salimos nosotros. Así es que pídeselo a Alexa, estamos ahí disponibles, pero nos puede escuchar también a través de iVoox, Spotify y iTunes. Así que no hay excusa, estamos en todas, en Bonita Radio, creciendo cada vez más para llevarle a ustedes el mejor contenido y la mejor información desde el análisis, el periodismo responsable, profesional, real. En estos medios alternativos, Bonita Radio es pionera, es vanguardia. Así es que ahí estamos para todos ustedes. Recuerden que también nos puede buscar en nuestra página de internet, bonitaradio.net. Allí puede acceder todo nuestro contenido. Además puede hacer donaciones a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacer esas donaciones si usted desea a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios por Fundación Periodismo 21. O puede enviar un cheque o giro postal a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21. PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Recuerden que a mí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Rocas Deportes. Busquen esa página, ese logo, Rocas Deportes, en Facebook, en Instagram. Allí creamos contenido para Bonita Radio y compartimos todo. La información deportiva de Bonita Radio acá. Ponemos este en vivo, lo compartimos también en esa página. Así es que vayan a Rocas Deportes, únanse a esa familia también, que vamos creciendo y creando un lugar de contenido para Bonita Radio. A nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa Abraham Rosa. Déjeme ponerlo aquí, que no lo puse. Ahora sí, Buen Vecino Café. Ahí estuvimos desayunando Carmen Elita Acevedo Betancourt y este servidor. Excelente como siempre, gracias a los amigos de Buen Vecino Café y en La Hosto, en Atorrey. La cooperativa de Vega Alta y la cooperativa Abraham Rosa con nosotros siempre. Gracias por estar. Si usted quiere, desea tener su empresa anunciándose aquí en Bonita Radio, envíenos un correo a info@bonitaradio.net o escríbanos en cualquiera de nuestras plataformas, redes sociales, y por ahí arrancamos. Así que vamos para adelante con todo. Las temas, mira, vamos a hablar hoy de las Grandes Ligas, los boricuas en las Grandes Ligas, las estadísticas. Vamos a comentar del juego de estrella de ayer. Vamos a darle continuidad a Otani, al gran ese jugador japonés. ¿Qué pasó ayer con él después de tanto que se habló de camino a ese juego de estrellas? También vamos a hablar, comentar sobre las finales del NBA, que hoy va a ser el cuarto juego. Yo voy a acabar el programa dando una noticia y del Comité Olímpico Internacional, de su presidente Thomas Bach, que confirma muchas de las cosas que hemos estado hablando y analizando en este programa. Pero vamos entonces para adelante con los temas. Vamos a hablar de deportes, y para eso tengo desde Ponce, Puerto Rico, un león que está con nosotros. Mírenlo ahí, Joseph Colón Torres, hermano mío. Bienvenido nuevamente a Bonita Radio y a Más de Una Milla. Suéltalo. Buenas tardes a todas esas personas que siempre nos están sintonizando, a Rodrigo. Buenas tardes a esos oyentes y teleoyentes que siempre nos están escuchando, ¿verdad? Por las aplicaciones de nosotros, por Spotify, por iVoox y las demás plataformas digitales. Así que, oye, le traemos el manjar, y el manjar caliente para su sistema, para su mente, para su
Mira, para su sistema digestivo. Así que suéltalo que después se ve en pelota, Rodrigo. Mira, Eduardo Sala Olivera, hermano mío, fue un gusto también verte. Me encontré con él allí por Cagua comiendo unas empanaditas de conejo. Así que un abrazo grande, Eduardo. Bueno, vamos para adelante, vamos a hablar de béisbol, como todos los miércoles. La semana pasada yo no pudo estar, pero esta semana, o sea, no todas las semanas son iguales. Así que aquí estamos. Voy a empezar con lo siguiente. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes de que el baloncesto superior nacional haya regresado? Los Leones de Ponce, las asistencias que estás viendo en las canchas, el retorno del Choliseo y 13.000 fanáticos en causa perdida contra los Capitanes. Cuéntame. Oye, es algo que necesitaba la liga, necesitaba un retorno. La otra liga, en verdad, como Estados Unidos, la NBA. Otras ligas cercanas a nosotros, pues han estado evolucionando su liga y nosotros no podíamos ser la excepción y tenemos que evolucionar. Ya los artistas pues estaban yendo a las diferentes canchas, pero ahora al unirse más artistas a esta industria, a la industria del baloncesto supernacional, es algo positivo para el equipo. Lo hemos visto en el Choliseo. ¿Sabes? Si el artista o Bad Bunny o Anuel AA no hubieran estado involucrados en esto, el Choli no se hubiera vendido como se vendió esa vez. Estamos viendo un estilo NBA, vamos a ver a los diferentes equipos, ¿verdad? Y diferentes artistas yendo a su respectivo pueblo, porque pues, un Macao tiene a Eladio Carrión, un artista de música urbana, Carolina tiene muchísimos artistas urbanos, influencer también, ¿sabes? Que estamos viendo un poco de todo en la liga de Puerto Rico, en la liga de baloncesto supernacional, algo súper, súper positivo y se debe seguir haciendo así, pero algo también tengo que recalcar que también es que si lo estamos haciendo en este baloncesto superior, vamos a hacerlo también en la pelota. ¿Por qué no un artista no compra un equipo de la Liga Joto Clemente? ¿O por qué alguien no compra algo para también que el deporte, como estamos haciendo en el baloncesto, también crezca en las demás áreas en Puerto Rico, Rodrigo? Es interesante lo que tú dices, sí, ¿por qué no? Claro, nos encantaría ver más integración de los puertorriqueños y puertorriqueñas exitosas económicamente, me refiero, entrando al proyecto deportivo del país profesional. La Liga de Roberto Clemente definitivamente sería extraordinario ver algo similar. Es mucho más fácil en términos de empresa, me parece a mí. Y reconozco que estoy partiendo desde la inexperiencia en ese sentido. Un equipo de baloncesto es un poco más manejable que un equipo de béisbol. Porque en el equipo de béisbol hay muchísimas personas envueltas. Además, la Liga de Béisbol de Hay Puerto más Rico. jugadores. Claro que sí, no hay tan. No, no. Además, que la Liga de Béisbol de Puerto Rico no está en las condiciones que estaba el baloncesto superior nacional, que sí enfrentaba retos, pero era bastante más sólida en términos de atraer público y de vender algunas cosas que ellos proveen. Lo que sí podemos ver con el Baloncesto Superior Nacional hoy, con la nueva administración que tiene Ricardo Dalmau, su grupo de trabajo, que montaron esa burbuja que para mí, la chispa que inició todo esto, fue haber puesto la burbuja en planes, fue haber logrado conseguir los fondos y todo lo que se necesitaba para montar la burbuja, completar el torneo y demostrar que sí se puede hacer algo de envergadura, porque fue una burbuja que la verdad es que no le envidiaba ninguna otra burbuja que yo haya visto. Lo Y también hicieron, eso. Ajá. algo que hizo el presidente nuevo, Ricardo Dalmau, es que le dio libertad a su propio equipo, porque vemos unos capitanes de Arecibo quitándole todo el uniforme, o sea, el uniforme, las promociones, los auspicios, y también unos cangrejeros también, ¿sabes? Que antes de que Ricardo Dalmau estaba la liga, tú le tienes que dar el logo de la liga, tienes que darle los colores, y la liga te daba el uniforme como ellos entendieran. Ahora mismo no. Ahora mismo el mismo equipo puede hacer su propio uniforme con su propia marca. Ahora mismo Capitán está con Arecibo, Santurce, si no me equivoco, está con. No, no me acuerdo si están o alguien, pero los Mets de Guaynabo o los Knights, Humacao está un Under Armour. ¿Sabes? Hemos visto ot otras marcas interactuando con la Liga de aquí, que es sumamente positivo para la Liga. Pues una de las cosas que a mí me parece que se puede emular de lo que ha hecho el baloncesto es producir
el contenido para exportarlo. Yo lo he hablado aquí. Ahora mismo usted no necesita un intermediario. Usted tiene unas cuentas de redes sociales como Facebook o YouTube. Usted puede transmitir en vivo desde ahí. ¿Cuán elaborada es la producción? Pues ahí está el truco, tú sabes. Uno necesita, mientras mejor producción, pues más inversión de dinero usted necesita. Pero la Liga de Baloncesto de Puerto Rico está produciendo lo que está transmitiendo a través de las cadenas que lo están distribuyendo, como Telemundo, Teleisla. Pero eso uno lo puede hacer, lo puede integrar en el plan de trabajo. A mí me parece que eso es movernos al siglo XXI, movernos a la actualidad en cuanto al consumo. La mayoría de no todo el mundo ya consume por televisión. Ahora las redes sociales pueden ser reinas ahora mismo. Y la gente, aunque consuma televisión, consume redes sociales. Así es que esa es la manera correcta de hacer las cosas, me parece a mí. Lo de los artistas es crema encima del bizcocho. O sea, si tú puedes garantizar que personas pueden ver artistas de renombre mundial, como es el caso de Bad Bunny o Anuel este pasado lunes en el Choriceo, pues es un incentivo para que nuevas personas, nuevas generaciones se vayan a las canchas, aunque sea para verlos a él, pero de una vez están viendo el baloncesto y de momento dicen, ¡ah, diablo, aquí se juega! ¡Ah, diablo, pero qué clase de juego! Porque hay mucho desconocimiento de la calidad deportiva que hay en el país porque no se le ha dado la oportunidad. O sea, que usted lleva a una joven y un joven de 20 años, 21 años, que no necesariamente están envueltos en el baloncesto local, y los llevas a la cancha, aunque sea para ver al DJ King Arthur que estaba allí, o a uno de esos exponentes o influencers como tú bien mencionas, y de momento ven el juego que se dio en la cancha, porque para eso están ahí, esencialmente para eso. Así es que si podemos de llevar a 100 personas que no estaban envueltas, que no tenían ninguna conexión con el Baloncesto Superior Nacional. Y de esas 100 personas, retuvimos a 10, somos exitosos. Y tú ves el marketing está sucediendo porque la noche antes, LeBron James puso en su cuenta de Instagram y cuenta de redes sociales de él de que estaba en Puerto Rico él mismo. ¿Sabes que estas especulaciones de que voy a ir para el juego de Choli para ver a LeBron James, para ver a Bad Bunny, para ver a Anuel? Ok, vi a Bad Bunny, no vi a Anuel. O sea, vi a Bad Bunny, vi a Anuel, pero no vi a LeBron. Pero cuando hizo en la liga, atrajo más seguidores para solamente ver a una persona que era LeBron James. Claro, me intentaron, él no iba a estar, pero pues Mira el esto. marketing está sucediendo. Ajá. Mira esto. María Rodríguez Caloca, que es nuestra gran seguidora de más de una milla y de Bonita Radio, nos acaba de escribir lo siguiente. Ella vio el juego de Santurce contra Arecibo por Facebook, por el Facebook Live del Baloncesto Superior Nacional, y habían 30.000 personas. Y 30.000 personas. súmale los viewers de YouTube, que no sabemos cuántos viewers eran, malos de Telesla. ¿Sabes? Malo de Era, Teleisla, eran tres streams a la misma vez: Facebook, YouTube y televisión. más las 13.000 personas que había en el Choliseo. Miren, esto es lo que hay que hacer. Las cosas hay que hacerlas bien aunque salgan mal, pero si no lo hacemos, no sabemos cómo encaminarnos. Definitivamente lo que estamos viendo es súper positivo y esto es contagioso, Joseph. Si Claro. movemos, si las otras ligas del país. Porque hay unas ligas que siempre están coqueteando con lo nuevo, como es la Liga de Voleibol Superior Femenina, por ejemplo, el Voleibol Superior, aunque tienen algunas lagunas, siempre se han mantenido más o menos rejuvenecidos. El Baloncesto Superior Nacional empezó a hacer esos movimientos hace tiempo, claro, estas son ligas un poco más rentables que la Liga de Béisbol Roberto Clemente. Ahora, no tenemos nada que perder. Vamos a hacer lo mismo, no necesitamos tampoco artistas, vamos a buscar la inversión de hacer una producción. Que ya el béisbol lo estaba haciendo, el béisbol, la Liga Roberto Clemente estaba produciendo el contenido que se estaba transmitiendo a través de las redes sociales y por Guapa Deportes y todo. Pero hay que ser más agresivo y claro, el béisbol tiene otros problemas. Yo estuve hablando de eso ayer, Joseph. El béisbol tiene muchos problemas. Las grandes ligas, que es la que más efectiva es en atraer público, está perdiendo audiencia porque cada vez se pone más vieja la audiencia. Más vieja. No están atrayendo a audiencias jóvenes. Por lo tanto, tiene que empezar a cambiar las fórmulas y no es la excepción para la Liga de Béisbol Roberto Clemente. Hay que O moverla. los mismos Ah. jugadores que están en las grandes ligas ahora mismo,
pueden comprar o invertir en los equipos acá, en sus respectivos equipos. Por ejemplo, tenemos un Santurce que tiene a Báez, Lindor no, pero Báez, Carlos Correa, Zucardía, ¿sabes? Tienen estos grandes peloteros que ahora mismo están en la Grandes Ligas, que también pudieran invertir en la Liga Puerto Rico, en la Liga de Roberto Clemente, ¿sabes? Que opciones hay, solamente hay que moverse y tener ganas para invertir. Mira, lo hizo Yadier Molina con los Vaqueros de Bayamón, que lo hagan otros peloteros en las respectivas ligas de profesionales de su preferencia, sería lo magnífico para Puerto Rico. Eso es así, así que me parece a mí que sí, es algo positivo lo que estamos viendo. Hoy el Baloncesto Superior Nacional regresa con tres encuentros, uno va a ser transmitido por Teleisla. Así es que hay baloncesto superior nacional y hay muchísimo ruido, hay entusiasmo. Veo a los influencers que tienen las mayores audiencias, por ejemplo, el Molusco. Mira, el Molusco tiene más de 1 millón de personas suscritas a sus canales de las redes sociales. O sea que es innegable. Si a usted le guste o no le guste el Molusco, pues eso es de cada cual. Pero el Molusco es la figura más influyente Polarizante. y polarizante, claro lo es, y se demostró. Pero fíjense lo que pasó. Él estaba en el Choliseo, el presentador lo anunció y la gente lo abuchó. Y él se está alimentando el abucheo. Ahora va a hacer lo que él conoce, lo que está diciendo como el tour del abucheo. Estudia mucho. Va a estar en Carolina el viernes. O sea, él dijo, pues voy a ir a todos los coliseos para que todo el mundo tenga la oportunidad de abucharme. Mire, vamos a montarnos en esa ola. O sea, hay que montarse en la ola. Esta persona tiene un alcance increíble y nosotros tenemos que apostar a nuestro talento y a nuestro conocimiento de baloncesto. Que la gente vaya a la cancha, aunque sea abuchar al Molusco, pero ahí tiene el juego mientras lo está abuchando y lo va a ver. Y de cada 100, si retenemos a 10, a 12, a 5 personas que fueron ahí a abuchar al Molusco, pero se juquearon con el baloncesto que vieron, mano, pues estamos ganando y eso es lo que hay que hacer. Mira, rapidito, voy a mencionar los juegos de hoy. Los Dígalo. Brujos de Guayama, versus los Atléticos San Germán a las 8. Los Cariduros de Fajardo visitan a los Vaqueros de Bayamón a las 8 de la noche también. Y los Indios de Mayagüez visitan a los Gigantes de Carolina a las 8. Y ese partido será transmitido por Teleisla. Por Teleisla. Hoy hay acción deportiva porque también está el cuarto juego de la serie final. Vamos a hablar de eso ya mismo. Bueno, vamos a lo que venimos, Joseph. Vamos a hablar de los boricuas en las grandes ligas. Vamos a hacer primero esto de las estadísticas y después vamos a hablar del juego de estrella. Yo quiero que tú me des tu opinión de Shohei Ohtani. Así es que vamos para adelante con las estadísticas. Arranca tú adelante. Oye, empiezo por el mago Javier Báez. Está bateando para 2.38, ha pegado 21 cuadrangulares y ha empujado 56 carreras. Nolan Arenado está bateando para 2.65, ha pegado 17 jonrón y ha conectado y ha empujado, debo decir, 56 carreras. Y Cristian Arroyo, 264, está bateando, ha dado 5 cuadrangulares y ha empujado 22 carreras. Rodrigo. Yadier Molina de los Cardenales de San Luis, 2.57 con 40 empujadas y 8 jonrones. Tomás Nido de los Mets de Nueva York, 2.53 con 12 empujadas y 3 jonrones. Josh Palacio de los Azulejos de Toronto, lesionado Josh Palacios, ¿dónde lo tengo? Pero está lesionado, Josh Palacios. No, no está jugando. Déjame mencionar uno más para compensarle a Josh Palacio. Michael Pérez de los Piratas de Pittsburgh está batiendo 140 con 13 empujadas y 6 jonrones. Dale por ahí para abajo. Oye, Luis Campuzano está bateando para 108, ha dado un cuadrangular y ha empujado dos carreras. Víctor Caratini está bateando para 224, 6 jonrones y 29 carreras empujadas. Y Willy Castro, 214 está bateando, es su promedio, ha dado 6 cuadrangulares y ha empujado 28 carreras, Rodrigo. Roberto Pérez de los Indios de Cleveland, 1.63 es su promedio con 14 empujadas y 5 jonrones. Edwin Ríos de los Dodgers, Edwin Ríos está lesionado del hombro y está fuera por la temporada. Lo mencionamos, lo hemos estado mencionando cada vez que hacemos esto, pero siempre me gusta repetirlo porque hay veces, se anunció que él está fuera por la temporada, pero no ha habido cambios en su pronóstico. Eddie Rosario de los Indios de Cleveland, 2.54 con 46
empujadas y 7 jonrones. Eddie está también fuera hasta al menos el 16 de julio con una dolencia en el abdomen. Síguelo por ahí. Carlos Correa está bateando para 2.77. Ha dado, debo decir, discúlpame aquí un momento. No te preocupes. Ha dado 6 cuadrangulares y ha empujado 28 carreras. Enrique Quique Hernández está bateando para 2.37. Ha dado 11 cuadrangulares y ha empujado 30 carreras. Y Francisco Lindor está bateando para 2.27, 11 cuadrangulares y 36 carreras. Y ha empujado 36 carreras. Y por terminar mi lista, Martín Machete Maldonado, 172, está bateando 6 cuadrangulares y 22 carreras empujadas. George Springer de los Azulejos de Toronto, 1.94 con 11 empujadas y 5 jonrones. Cristian Vázquez, qué duro, de los Medias Rojas de Boston, 2.61 con 34 empujadas, 4 jonrones. René Rivera de los Indios de Cleveland, 2.36 con 9 empujadas. Y 2 jonrones. Y Emmanuel Rivera con de Kansas City ha ido al bate 5 veces, ha dado 2 hits para 400. Pero cabe destacar que estos son los boricuas que están en la lista de lesionados. Carlos Correa está fuera con un illness. Yo creo que eso fue para poderse coger libre el juego de estrella. Josh James también de los Astros de Houston con el hamstring, afuera hasta el 16 de julio. Emmanuel Rivera, que acabo de mencionar, está fuera con la muñeca hasta el 16 de julio al menos. Edwin Río, fuera por la temporada. Yohenis Fargas, de hombro, está lesionado hasta el 16 de julio de los Mets de Nueva York. Y Dwayne Underwood, el pitcher de Pittsburgh, está lesionado con una dolencia en su lateral hasta el 18 de julio al menos. Los pitchers, si me permite, Joseph, Jake Arrieta, de los Cubs, con marca de 5 y 9, 6.30 su efectividad. José Berríos de Minnesota, marca de 7 victorias y 3 derrotas, 3.48 su efectividad. Alex Claudio de los Angelinos, marca de 1 y 2 con 4.35 y un salvado. Edwin Díaz de los Mets, 3 y 3, su récord de ganado y perdido, 3.25 su efectividad, pero ha salvado 19 de 21 juegos que ha intentado salvar. Josh James no ha jugado, como dije, está lesionado. Joe Jiménez de Detroit, marca de 2 y 1 con 8.27 su efectividad. Jorge López de Baltimore, 2 y 12 es su récord, 2 victorias, 12 derrotas, 5.95 su efectividad. Seth Lugo de los Mets, 2 y 1 es su récord, 2.65 su efectividad, ha salvado un juego. Emilio Pagán de San Diego, 4 y 0 con 3.11 de efectividad. Yaxel Ríos de Boston, ahora en Seattle, 2 y 0, 6.19. Héctor Santiago de Seattle, 1 y 1, 3.38, cumpliendo su suspensión de 10 juegos. Marcos Stroman de los Mets, 6 y 7, su récord, 2.75 de efectividad. Lu Triviño de Oakland, 3 y 3 con 1.84, ha salvado 14 juegos. Y Dwayne Underwood de los Cubs, como dije, está lesionado, pero sus récords es de 2 y 2 y 4.86. Mira, Joseph, antes de ayer, aquí estamos ya 14, ¿verdad? Desde del 11 al 13, sí, o sea, 14. Desde ayer, desde el domingo hasta ayer, fue el sorteo de novatos de la Grandes Ligas. Y hay 18 puertorriqueños. 18 puertorriqueños que fueron seleccionados, si me permiten dar los nombres para que mire, pónganlo en la nevera. Estos son los 18 Zumba. Puertorriqueños que fueron seleccionados en el sorteo de la Grandes Ligas. Edwin Arroyo, Seattle, lo seleccionó. Este es un shortstop. Michael Morales fue seleccionado por Seattle también. Este es un pitcher derecho. Elmer Rodríguez, también pitcher, fue seleccionado por Boston. Cristian Encarnación es un tercera base. Fue seleccionado por el equipo de Minnesota. José Peña, un pitcher derecho, seleccionado por Filadelfia. Carlos Rodríguez, pitcher derecho, Milwaukee. Ryan Cepero, shortstop, Ciore, de Kansas City, fue seleccionado por Kansas City, debo decir. Eddie Rivera, un pitcher zurdo, seleccionado por Oakland. Eric Torres, pitcher de zurdo también, seleccionado por los Angelinos. Brian Salgado, seleccionado, mira, por tu equipo Houston, esto es un pitcher derecho. Elia Cabel es un outfielder de San Luis, fue seleccionado por San Luis. Jason González, un tercera base, seleccionado por los Medias Blancas de Chicago. Cristian Olivo es un Ciore, seleccionado por los Cubs de Chicago. Andrew Marrero, pitcher derecho, seleccionado por San Luis.
Héctor Nieves, un Ciore, seleccionado por Houston también, anota. Joseph Montango, pitcher derecho, seleccionado por Texas. Javier Rivera, pitcher, también derecho, Cincinnati. Y Ryan Cardona, derecho, pitcher, Texas. 18 selecciones, no hay un solo catcher y hay 11 pitchers. ¿Ah? Estamos reforzando en el bullpen, algo que por años no hemos visto flojito ahí para la selección de Puerto Rico, así que le deseamos el mayor éxito a estos jóvenes que están próximamente a cumplir sus sueños y, ¿verdad?, debutar en las grandes ligas, así que lo que resta es seguir trabajando duro y para cumplir ese sueño, para que llegue pronto esa llamada interesante, para que, mira, te vamos a llamar para que suba y debuta en las grandes ligas. Otro más para darnos gloria a este país. Mira, pero es importante, para mí eso es súper interesante, el hecho de que nosotros somos conocidos por producir no solamente catchers, sino los mejores catchers que han jugado en las grandes ligas. Exactamente. Y somos conocidos por no producir lanzadores. Pues aquí hay algo que me parece interesante y hay que ir para atrás y yo me comprometo a hacerlo. Ver las selecciones de los últimos años y ver cuál es la relación de lanzadores a otras posiciones que se están seleccionando. Yo he estado hablando de algo, Joseph. Yo he estado hablando de lo siguiente. Y es en relación a Shohei Ohtani. Este jugador, esta estrella japonesa del béisbol, que ayer hizo historia. Historia. En ser el primer jugador en la historia, valga la redundancia, en abrir un juego de estrellas, déjenme poner aquí la foto, como lanzador, y también fue el bateador designado del equipo de la Liga Americana. Y lanzó la primera entrada, una entrada perfecta. Y después fue el DH de la Liga Americana. Aunque no tuvo producción en el bateo, pero ahí estuvo haciendo la historia que se sabía que iba a hacer. Y yo estaba hablando de que tiene que ver en relación a ese sorteo de jugadores, de que las grandes ligas deben ir a buscar o deben permitir o deben desenfocarse de las tradiciones del béisbol y buscar jugadores que, por ejemplo, como es Ohtani, que es probablemente el jugador del siglo XXI. Dejar de estar dándoles roles específicos a los jugadores. Si tú tienes un jugador que tiene destrezas extraordinarias en ambos campos, como en la ofensiva como en la defensa, me refiero al picheo, que pueda hacerlo y abrir las mentes, como lo han hecho los angelinos de Los Ángeles, de permitir que este jugador tenga los dos roles. Es una de las maneras que el béisbol puede empezar a traer nueva audiencia, en ofrecer cosas nuevas, como es el ejemplo de este señor. ¿Qué tú crees? Es que Ohtani, desde que llegó a la Grandes Ligas, siempre lo compararon con Baby Ruth. Es un jugador que tanto te puede jugar el lado como el lanzador, también te puede producir. Es el único pelotero en la Grandes Ligas, debo decir, que puede hacer esta habilidad como lo está haciendo Ohtani. Y si nos vamos para años anteriores, hace 10 años atrás, nunca habíamos visto un pelotero que puede hacer estas habilidades como lo hacía Ohtani. Yo creo que Ohtani es la máquina perfecta de que la definición perfecta de que los peloteros sí pueden producir. Sí, los peloteros no necesariamente tienen que tocar, hacer un toque, sino que también pueden producir en el bateo y pueden producir grandes números en la ofensiva de su equipo. Yo creo que lo que tiene Ohtani en las manos es una joya y no me, ¿verdad?, no me sentiría raro de que fuese el MVP de la Americana, si con estos números que está haciendo, fuese el MVP de la Americana de esta temporada, y pues, está tirando una tremenda temporada que a lo mejor se puede estar en los finalistas para el Cy Young. Bueno, está haciendo una campaña positiva, no sé si para el Cy Young, porque no, está bajito en victorias y derrotas en términos de la cantidad de veces que ha salido a lanzar, pero está ahí definitivamente las estadísticas. A lo que yo me refiero, Joseph, es que yo estoy seguro, que hay un montón de jugadores que son buenos pitchers y los tienen bateando porque son mejores a lo mejor bateadores que pitchers, los que están asignados a ese rol. Y podríamos ver una evolución del juego si empezáramos a ver más jugadores haciendo lo que está haciendo Ohtani. O sea, tú dices que un jugador que juega la segunda base pudiera lanzar.
Yo estoy seguro que hay jugadores allí que hacen las dos cosas, pero están asignados a eso. Lo que estoy Es diciendo que, es que exacto. hay que salirse de la caja. Hay que salirse de Es las que tradiciones. recuérdate, Otani, ¿cómo lo firmaron? ¿Siendo qué? No, pero A dime tú, Rodrigo. dime tú. Lo firmaron siendo lanzador. Lo que pasa es que, como él ya venía de jugar a China, jugado China, jugando fildeando los files, más Él es batiendo, un como estaba batiendo. perdóname, él es japonés, no te confundas. Japonés, japonés. Como él es japonés, allá en la liga de allá de Japón, pues ya jugaba extraordinariamente. Ya firmarlo como lanzador, pues lo obliga a hacer su primera posición. Hemos visto que jugadores de segunda base, tercera base, mira lo que pasó con Cristian Arroyo. Cristian Arroyo juega segunda base, juega los files y estuvo lanzando. Pero no le van a poner el mismo empeño como le va a poner Otani a su juego, porque Otani ha probado y lleva su trayectoria, ha jugado diferentes posiciones. Los jugadores de otras posiciones no. Los jugadores de otras posiciones han jugado su posición natural como segunda base, tercera base, primera base. Para mí, yo lo veo, no veo que eso suceda, porque como no están firmados para lanzar, no se toman eso muy en serio. ¿Sabes? Se están tomando muy en serio su posición. Otani sí se toma muy en serio esa posición. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a hacerlo. No, no es lo mismo que tú poner a un Lindor a lanzar cuando esa no es su posición. Cuando eso no, él no lo ha hecho toda su vida. No, pero por eso, a eso mismo me refiero, que hay que empezar a abrir la gringola de cambiar el juego. Lo que me estoy refiriendo es que tiene que haber una visión más amplia de las posibilidades. Cuestión de que podamos avanzar a un juego nuevo, a integrar cosas nuevas en el juego, atraer nuevas audiencias, porque ahora mismo la gente está viendo a Shohei Ohtani jugar por verlo. Por ver a un fenómeno del béisbol, y la razón por la cual es un fenómeno, y no estoy quitándole mérito porque el tipo es eso mismo, es fenomenal. Un fenómeno, ya. Pero también es la intriga de ver a este jugador que pichea y batea, y no solamente pichea bien y baja la bola a 100 millas por hora con una recta, y es el líder de jonrones, es el líder de empujadas, es el líder de slugging, pero. Desde más temprano, desde las ligas menores, desde que se desarrollan estos jugadores, podemos empezar a entrenar y hacerles saber que no te tienes que encajonar en un solo rol, que puedes desenvolverte y puedes ampliar, porque es que el béisbol es muy tradicional. Y estamos en el siglo XXI con el mismo juego que veíamos en el 1940, con algunos cambios, con algunos cambios. Pero tenemos que evolucionar. Y la liga tiene problemas de audiencia, o El sea, no primer, es una buena excusa. la primera evolución tiene que ser venir de los mejores lanzadores. Otani le está dejando saber a los otros pitchers: mira, batea también, batea, por eso tú también. Si eso sucede, entonces el juego se va a poner más competitivo, porque cuando va un lanzador contra lanzador, ¿qué hacen los lanzadores? Siempre están tocando, o es para poncharse. Y Otani no, Otani tú tienes que picharle sí o sí, porque si no te la puedes sacar o te puede producir carrera, ¿me entiendes? Otani no es un pitch, un lanzador en la caja de bateo normal, ¿sabes? Los lanzadores tienen que evolucionar su juego, tienen que cambiar ese chip que tienen los otros lanzadores, de que, espérate, este va a tocar, déjame tirarle suavecito para que toque. No, tírame duro, vamos a batear para que el juego sea más competitivo, para que los 9 jugadores de la lista tengan todo el tiempo bateando y sea un juego más competitivo y de mucha más acción. Mira, hace 5 días, 5 o 6 días atrás, Daniel Camarena, que es pitcher, batió un Grand Slam. Un Grand Exacto. Slam. O ¿Sabes? sea, Si todo. él es pitcher de los Padres de San Diego, que de hecho están jugando extraordinario. Pero si no, si el coach, porque esto es algo interesante, yo creo que esto es digno de discutirlo, Joseph. Los angelinos de Los Ángeles. Le han dado la oportunidad a Otani a brillar en las dos roles, ¿verdad? Y Camarena, por ejemplo, esto es un pitcher que está en un juego donde están las bases llenas y San Diego le dice: mete mano, o sea, busca la bola, sé agresivo. A diferencia de lo que tú dices, que normalmente le dicen a los pitchers: pues mira, toca, trata de dar un hit acá, o sea, pues depende de la situación, ¿verdad? Pero. O trata de ir a la base para que el primer bateador mío de power hitting
pues me pueda batear y pueda producir más carreras, ¿sabes? Por eso mismo te digo que lo que tú estás mencionando es cierto, pero yo creo que la primera evolución que se debe de comenzar son por los lanzadores. Exactamente. Nivia Rodríguez López, mira, María se refería a que habían 30.000 personas en el Facebook Live del Baloncesto Superior Nacional para aclararte la duda. Pero Otani a mí me parece que es un modelo a seguir en términos no solamente de él como jugador y sus habilidades, porque obviamente es específica de él en cuanto a lo efectivo que él y lo bueno que es, pero que los campamentos, que los equipos empiecen a abrirse la mente de que podemos tener jugadores que sean de doble rol, que no sea algo raro, que sea más común. O sea, Otani no es el único jugador que pichea y batea, pero Baby Ruth, si nos vamos a la historia, Baby Ruth. Babe Ruth era otra época también. Babe Ruth, para los que no saben, Babe Ruth es conocido por ser un bateador mortal. Pero ese señor ganó 3 temporadas, ganó 20 juegos pichando. Por eso es que son las comparaciones con Otani. Pero tampoco era común, era porque era Babe Ruth. Pero hoy en día podemos tener atletas que estén haciendo las dos cosas, que por lo menos se le dé la oportunidad de brillar en las dos cosas, como hizo Boston con Cristian Arroyo, que lo puso a pichar una entrada. Vamos a ver cómo te va. Por Desenvuélvete. eso te digo que a lo mejor un jugador como jugando, por ejemplo, la segunda base, como Cristiano Ruiz, jugando los files, no te va a dar el mismo desempeño que lo va a hacer un lanzador. Porque, ¿sabes? Tú vas al lanzador, tú le vas a decir, dale confianza, ok, te voy a lanzar, pero te voy a batear, ¿sabes? Voy a tener la confianza de poder producir más, ¿me entiendes? Es por eso que, como vimos, Cristiano Joyo, ¿cuántas millas está bateando? ¿40 millas, 50 millas por hora? O sea, en cambio, un lanzador de como tal, darle más compromiso. Mira, ok, tú me vas a lanzar, pero también necesito que tú me produzcas en el bateo. Al lanzador contrario, al equipo contrario, va a decir, diantre, del número 1 hasta el número 9, tengo que lanzarle duro porque si no, todo el mundo me va a batear. ¿Sabes? Ahí la competitividad aumenta y el juego se pone más interesante. En cambio, un juego que a lo mejor está pichando ahorita en jodido, está pichando 50 horas, ¿verdad? A 50 horas, una slide o una gesta. El juego se va a aburrir, no va a ser tan competitivo, porque así puede ser que venga Albert Pujol, que pasó entre los Arizona Diamondbacks, si mal no recuerdo, que el juego estaba 20-1, los Dodgers ganándole, vino un jugador que no es lanzador, pichó un bombito y vino Albert Pujol, la sacó. Es interesante todo lo que supone este jugador de Grandes Ligas, que debo decir que hoy es la cara de las Grandes Ligas. Mira, hablando del juego de estrellas que fue ayer, donde Otani pichó esa entrada perfecta y también fue el bateador designado, bateó de 2-0 como bateador designado, pero la presencia de Otani ahí es histórica y eso es lo que vale. El MVP del juego fue el señor Vladimir Guerrero, hijo. Se fue de 3-1 con dos empujadas. Xander Bogaerts por la Liga Americana. Perdóname que no mencioné, la Liga Americana ganó 5-2 ayer el juego de estrella. Xander Y es la Bogaerts. octava vez que ganan consecutivamente. Ellos llevan No. 8 victorias consecutivas sin perder la americana. Qué dominio. 3-2, Xander Bogaerts con una empujada. Aaron Judge de los Yankees, lo menciono por mencionar algo de los Yankees hoy. De 2-0 se fue, pero anotó una carrera. Mira, el mismo tema de No, Babe y Ruth. también tengo que decir que. Tengo que decir también que Vladimir Guerrero en la antesala dijo que le preguntaron que quién iba a ser el MVP del All-Star y él mismo se dijo, yo voy a ser el MVP del All-Star. ¿Sabes? Que él ya lo declaró desde un principio en la antesala. Espérate, déjame poner esta foto que es interesante. Vladimir Guerrero, ¿a quién le está dando la mano ahí? Va a decir, va a firmar el año que viene. Va esto, va lo otro, ya haciendo especulaciones. No, papá, no. Todos de pie para el juez. Mira, el juez pagó las consecuencias por ser prepotente con José Altuve la semana pasada. Cuando Aaron Judge estaba rondando la tercera base en ese juego, el tercer juego de la serie que hubo entre los Astros y los Yankees. Aaron Judge estaba rondeando la base y le hizo señal con la mano de la camisa, haciendo alusión a la especulación de que Altuve en ese año donde los Astros estaban haciendo lo de la seña,
que tenía algo puesto en la camisa que le estaba cantando las señales. Y ¿Y qué pasó ese día? Altuve no le estuvo gracioso lo que hizo Aaron George y acabó el juego en la novena entrada con un jonrón. Y lo que hizo después fue que se quitó la camisa para que todo el mundo viera que no tenía nada puesto. Así es que, para que le Oye, sirva de lección a ¿quién todo el ganó? mundo, usted le ganó, Houston evitó la barrida de esa serie que fue para mí sorpresiva, de hecho. Houston, usted cuando va a hablarle basura a un jugador, como pasa en los deportes, lo que se llama el trash talking, usted tiene que escoger bien a quién lo hace. Sin importar que Aaron George mide 6'7 y pesa 290 libras y que José Altuve mide 5'6 y pesa 175, usted no le pasa por al lado a un jugador como José Altuve y lo hace, lo molesta. Porque van a pasar dos cosas. Y más actúe. Y más a Altuve. Van a pasar dos cosas. Lo va a avergonzar, como pasó. Lo va a hacer quedar mal. Y si usted todavía tiene las ganas de pelear el puño con un latino como es José Altuve, no importa cuál es su tamaño. Así que le sirva de lección a todos los otros jugadores, particularmente los jóvenes como es Aaron George, aunque tiene 3 años en la liga, pero sigue siendo un joven. Usted no le pasa por al lado a José Altuve, a Carlos Correa, a Paquito Lindor. Usted no le pasa por al lado a Albert Pujols. Usted no le pasa por al lado a Mike Trout y le habla basura. Porque lo que va a pasar es que usted va a quedar mal. Así que quede eso para la historia, ¿sabes? Y más un jugador que batea más que Aaron Judge. Exactamente. Y en un equipo exitoso. Usted es de los Yankees. Tuvieron una buena serie con Houston, pero todavía ustedes tienen mucho que demostrar. Nada, estoy hablando como un fanático de los Yankees molesto. O sea, esto fue un juego perdido que pudimos haber ganado. Pudimos, como si yo estuviera allí, que se pudo haber ganado. Y usted, por ser prepotente, pues pagó las consecuencias y nos llevó a todos nosotros enredados, ¿sabes? Bueno, Rodrigo, dímelo. Rodrigo, alta sí, jodido, alta sí, alta sí. Alta sí, no llores, no llores, no llores, papi, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, vamos a hablar de NBA un segundo. Hoy es el cuarto juego de la serie final, Joseph. Esa serie está 2-1 a favor de Phoenix. Giannis Antetokounmpo, que ha sido un tema entre nosotros aquí. En el juego del domingo metió 41, cogió 13 rebotes y 6 asistencias. Pero la diferencia, además de que ahí está Antetokounmpo haciendo su trabajo y haciéndolo bien. Jrue Holiday, 21 puntos con 5 rebotes y 9 asistencias. Middleton, 18 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Y Portis, 11 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia. Cuando esos tres, o por lo menos, cuando Holiday y Middleton están jugando así, Milwaukee es un hueso duro de roer. Pero, como quiera, yo estoy escogiendo a Phoenix ganar esta noche. Ahí lo Yo tienes. también, yo también. Tú te das cuenta cómo el tercer juego, sí, los jugadores roles de Milwaukee Bucks estaban fallando porque pues no jugaron muy bien en los primeros dos juegos. En Phoenix, cómo los jugadores roles de Milwaukee Bucks juegan mejor en sus casas que en una casa ajena. Sabe que si los Milwaukee Bucks continúan sus jugadores roles también jugando así como jugaron en ese juego en la casa visitante, la historia puede ser otra. Pero yo tengo a Phoenix ganando la serie. Y también tengo ganando el partido de hoy a los Finison. Yo tengo los Suns ganando en el juego de hoy porque aún con un excelente juego que tuvo Giannis y el buen juego que tuvo Holiday y Middleton, tengo que decir que Phoenix se mantuvo más o menos ahí en la pelea. O sea, aunque perdieron el juego por más de 10 puntos, Phoenix fue una amenaza todo el tiempo. O sea, Milwaukee hizo los avances ya como a los 5 minutos del cuarto quarter, ya estaba bastante claro que Milwaukee iba a ganar el juego. Pero igual Devin Booker estuvo sentado, después sacaron a Chris Paul, o sea, ellos dijeron no vamos a gastarnos tratando de sacar este juego y hoy van a hacer los ajustes. Y lo que yo me he dado cuenta es que Milwaukee tiene que jugar, los tres tienen que jugar extraordinariamente bien y si sale una cuarta figura, como es el caso de Portis en el juego anterior,
pues son difíciles, pero como quiera, aún jugando como jugaron, Phoenix estuvo ahí en el juego. O sea, y ese equipo se ve que está bien, bien, bien unido. Y que tienen esa misión puesta en su mente. Y los ajustes los van a hacer. Y yo veo a Phoenix ganando este juego. Y veo a Phoenix cerrando la serie en Phoenix este fin de semana, ¿sabes? Sí, yo también. Así es que eso es esta noche en ABC para los que tienen ese acceso. Estoy tratando de darle aquí y de ahora no quieres. Ahora sí. Siempre hay algo que pasa con la tecnología, Joseph. Bueno, Joseph, Claro, estamos en vivo. te doy un abrazo y te agradezco que hayas estado con nosotros hoy aquí. Así mismo, un abrazo para mí, el placer es mío y nada, nos vemos la semana que viene. ¿Qué iba a decir? No te vayas, vamos a anunciar de entrada. Joseph va a empezar a estar en agosto. Va a empezar a En estar aquí, agosto, si a Dios estar mediante. conmigo aquí presencial haciendo el programa. Así es que pendiente que en agosto venimos con cosas nuevas. Así es que Joseph, ahora sí, un Oye, abrazo grande, dímelo. ahora, así que esté pendiente en agosto que venimos renovados y con nuevo horario que voy a estar saliendo en otros días. Así que nada, antes de dar más detalles, pero en agosto pues estaré de forma presencial con Rodrigo Otero. Así que bueno, será hasta la próxima semana. Nos vemos, Rodrigo. Un abrazo. Cuídate, Un hermano. abrazo grande, cuídate, gracias Joseph. Bueno, amigos y amigas, Joseph Colón Torres desde Ponce, Puerto Rico, aquí con nosotros hablando de lo que hablamos siempre de béisbol y un poco del NBA, comentando de los deportes desde la perspectiva de un joven como es Joseph Colón Torres, siempre es súper interesante y el contraste de visiones para mí es a número uno. Antes de acabar el programa, quiero comentar algo, quiero informar algo que pasó ayer y es dándole seguimiento a un tema que yo le he dado durísimo aquí, que es el tema de los Juegos Olímpicos, de Thomas Bach, el Comité Olímpico Internacional y todo lo que está ocurriendo. Ya es evidente que los Juegos van, de hecho ya nuestra delegación, parte de nuestra delegación ya está en Tokio, el equipo de baloncesto femenino está en Tokio, el equipo de vela, Quique Figueroa y Gretchen Ortiz también están en Tokio, entre otros. El resto de la delegación están en Finlandia, la mayoría de ellos, que ahí están ya acuartelados, entrenando para cuando les toque su turno, pues ahí ya están. Pero a otro que está en Tokio, déjame buscar aquí la foto que yo creía que la tenía preparada, pero no fue así. Es el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Estoy aquí buscando la foto, no la encuentro, pero espérense. Y ayer pasó algo que lo que hace es confirmar, aquí está, lo que hace es confirmar lo que hemos estado hablando sobre la institución del Comité Olímpico Internacional y de su presidente Thomas Bach. Empecemos por el principio. Ustedes saben que yo he sido crítico de cómo el Comité Olímpico Internacional ha manejado todo lo que ha ocurrido en cuanto a los Juegos Olímpicos y Japón. La opinión pública, la resistencia del pueblo japonés de que los juegos se llevaran a cabo por los problemas de COVID, por los contagios de descontrol, por la falta de vacuna o vacunación, un programa que vacunara a las personas, suficientes personas en el país japonés para traer esos Juegos Olímpicos con menos riesgo. También el hecho de que la semana pasada, a 2 semanas de los Juegos Olímpicos, Japón tuviera que emitir un estado de emergencia nuevo. El mismo día que Thomas Bach, ese que tienen en pantalla, llegó al suelo japonés. Y yo he sido bien claro en decir que el Comité Olímpico Internacional es una institución que goza de gran prestigio y mucho dinero, pero también ha dejado en su paso desastres, como es el hecho, como pasó en Grecia y en otros sitios. Donde ellos van, montan sus juegos, no les importa nada, después cogen sus motetes y se van. Y hacen lo que hacen son aguaje y una opinión pública de que están haciendo, ayudando. Pues ayer se confirmó esa desconexión que existe entre esa organización y el país sede de los Juegos Olímpicos que ellos son dueños. Thomas Bach ayer en sus primeras declaraciones públicas en suelo japonés confundió a Japón con China. Y
Si bien es cierto que eso es prejuicio, de que, pues, como son orientales, pues son todos del mismo sitio. Ese es el mensaje. También queda clarísimo la desconexión que él tiene con el país que está celebrando los juegos. Porque el presidente. Puede haber confusión de dónde, de si una persona es de un sitio u otro. Como han confundido si un cubano es puertorriqueño o de qué estado de Estados Unidos es cada persona. Ah, a mí usted es de California, no, yo soy de Florida. Puedes confundirse de qué país. O sea, puede haber confusiones, pero cuando usted es el presidente del Comité Olímpico Internacional, usted no se puede confundir. Y eso es lo que deja claro es la desconexión que tiene su organización con el país sede de los Juegos. Y eso es comprobando que realmente al Comité Olímpico Internacional lo que le interesa son los chavos que ellos van a cobrar cada 4 años. Y que ellos van para adelante y que no tienen plan B, como él mismo lo ha dicho, cuando se le pregunta sobre el destino de los Juegos. Y que los Juegos van para adelante a pesar de lo que sea. Y nosotros vamos a montar los juegos y ustedes verán que cogen sus motetes y se van. Y eso que haya confundido. O sea, este señor lo que dijo ayer fue, en esas declaraciones que tienen en pantalla, que lo importante es la seguridad de los atletas, de los entrenadores, de los oficiales, del gobierno y del pueblo chino. Ay, perdón, de Japón. Cuando usted es el presidente del Comité Olímpico Internacional, esas confusiones son bien cargadas, porque es clara la desconexión que existe entre la institución y el país. Eso es lo último que ha pasado en los Juegos Olímpicos. Pero esto es tan difícil, estar en este rol de ser crítico y entonces cambiar todo a júbilo porque nuestros atletas están allí. No es difícil. Hay que entender con eso que es una cosa y que es la otra, como decía alguien por ahí. Nuestra delegación es júbilo. Nuestros jóvenes que a pesar de todo están allí y van a competir en los juegos más importantes del mundo deportivo. Y lo otro es la institución que corre esos juegos. Y cómo esa institución desde el poder que tienen hacen y deshacen. Y no les importa dónde están. Y creen que es aceptable o que le perdonemos que confunde a los japoneses con los chinos o los chinos con los japoneses, solamente porque venimos de ese prejuicio. No, Thomas Bach está patinando en lo seco. Y lo que pasó ayer no es una mera confusión, es una proyección de cuán importante es la sede para ustedes. La sede es importante siempre y cuando les dé el dinero que ustedes quieren cobrar. Eso es así. Y ahí está. Bueno, me voy, regreso mañana con más de una milla. Recuerden que hoy a las 5 de la tarde Carmen Genil regresa con Qué Palo en Noticias. Y es que pendientes a Bonita Radio, recuerden que estamos aquí en Facebook. También estamos en Twitter como Bonita-Radio. En Instagram como Bonita Radio. Me pueden conseguir a mí también como Roscas Deportes a través de Facebook e Instagram. Así que búsquenme por ahí ese logo, Roscas Deportes. También recuerden que nos pueden encontrar en nuestro proyecto de podcast a través de iVoox, Spotify y iTunes. Y mira, pídeselo a Alexa. Dile a Alexa, reproduce Bonita Radio y ahí te va a salir nuestra programación. Así que pídeselo a Alexa. iVoox, Spotify y iTunes en podcast. No se lo pueden perder a Bonita Radio en cualquiera de esas plataformas. Recuerden que también nos pueden encontrar a través de nuestra página de internet, bonitaradio.net, y que allí pueden hacer donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito. Pueden hacerlo también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O pueden hacer un cheque o giro postal a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284. P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. A nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa Abraham Rosa con nosotros siempre. Gracias por estar ahí. Un abrazo grande a todos y todas. Yo me voy y regreso mañana. Gracias a Joseph Colón Torres por estar con nosotros. Muchísimo. Preparándonos para esos Juegos Olímpicos que empiezan el día 23. Recuerden que no es lo mismo el Comité Olímpico Internacional que los comités olímpicos de alrededor del mundo y mucho menos que nuestros atletas.
que a pesar de eso, ahí están en los juegos. Los juegos van a ser por siempre. El Comité Olímpico Internacional y sus funcionarios van a tener que cambiar en algún momento. Así que no todo está perdido. Nuestros atletas van para allá a poner nuestra bandera en alto en manos de Brian Afanador y nuestra Adriana Díaz. Así que vamos para allá y aquí nos estamos preparando para ese gran momento. Así que nada, les doy un abrazo grande a todos y todas. Yo regreso mañana, recuerden, Carmen Enita a las 5. No se la pierdan en Que Palo en Noticias. Un abrazo. Thank you.